Con el permiso de la mesa directiva. Licenciada Mara Lezama Espinosa, gobernadora del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Magistrado Hayden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo. Y con el permiso de quienes nos honran con su presencia esta tarde, sean todas y todos bienvenidos. Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Gobernación. Decreto por el que se reforman el artículo 43 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa a la aprobación por la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformados el artículo 43 de la Constitución General de la República y los demás preceptos relacionados en el artículo segundo de la presente declaratoria. Artículo primero. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí. San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. Artículo 45. Los estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos. Artículo 52. Se elegirá un diputado propietario por cada 250 mil habitantes o por una fracción que pase de 125 mil, teniendo en cuenta el censo general del Distrito Federal y el de cada estado, pero en ningún caso la representación de un estado será menor de dos diputados. Transitorios. Artículo primero. El estado de Baja California Sur tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Baja California Sur. Artículo segundo. El estado de Quintana Roo tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Quintana Roo. Artículo tercero. La Cámara de Senadores, a propuesta en tema del Ejecutivo Federal, nombrará un gobernador provisional en cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Los gobernadores provisionales rendirán la protesta constitucional ante el propio senador de la República y tomarán desde luego posesión de sus cargos, convocando a elecciones para integrar las legislaturas constituyentes locales a más tardar el 12 de octubre de 1974. Artículo cuarto. Las elecciones de diputados para integrar las legislaturas constituyentes se celebrarán el 10 de noviembre de 1974. Artículo quinto. Las legislaturas constituyentes de cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo se integran con 7 diputados propietarios y sus respectivos suplentes. Para ser diputados constituyentes se requiere reunir los requisitos que señala el artículo 55 de la Constitución Federal. Artículo sexto. Regirán el proceso electoral para la integración de las legislaturas constituyentes, la Constitución General de la República y la Ley Federal Electoral en lo conducente. Artículo séptimo. Se crean las comisiones estatales electorales de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, integradas por un secretario y un vocal.
designados por los gobernadores provisionales y por un comisionado de cada uno de los partidos políticos nacionales. Por cada miembro propietario se nombra un suplente. Artículo 8. Se creará un comité distrital electoral en cada una de las de los 7 distritos electorales en que se dividan los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Los comités distritales electorales estarán integrados por un presidente, un secretario y un vocal designados por las comisiones estatales electorales y por un comisionado de cada uno de los partidos políticos nacionales. Por cada miembro propietario se designará un suplente. Artículo 9. Las comisiones estatales electorales en su primera sesión harán la división de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo en 7 distritos electorales y elaborarán el calendario de plazos a que se sujetará el proceso comicial. Artículo 10. Podrán registrar fórmulas de candidatos para participar en las elecciones de las legislaturas constituyentes los partidos políticos nacionales. Artículo 11. En las elecciones de las legislaturas, se usarán las credenciales permanentes de elector expedidas por el Registro Nacional de Electores para las elecciones federales. Las delegaciones del Registro Nacional de Electores colaborarán y auxiliarán dentro de sus funciones a las comisiones estatales y comités distritales electorales. Artículo 12. Los comités distritales electorales expedirán la constancia de mayoría a las fórmulas de candidatos que la hayan obtenido. Las comisiones estatales electorales resolverán sobre el registro o negativa de registro de las constancias de mayoría. Artículo 13. Los presuntos diputados constituyentes, sin necesidad de citación, se reunirán en el recinto que señalen las convocatorias el 25 de noviembre y, constituidos en juntas preparatorias, nombrarán de entre sus miembros, en escrutinio secreto y a mayoría de votos, un presidente, un vicepresidente y un secretario. En esta reunión, los presuntos diputados presentarán los documentos que los acredite. Para la integración y funcionamiento de las juntas preparatorias, estudio y calificación de las elecciones e instalación de la legislatura constituyente, se aplicarán en lo conducente las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 14. Las comisiones estatales electorales enviarán a las juntas preparatorias los paquetes relativos a las elecciones de las legislaturas constituyentes y éstas procederán a calificar las elecciones de sus propios miembros. Sus resoluciones serán inapelables. Artículo 15. En tanto se expide la constitución política de cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, continuará vigente la legislación que ha regido en los territorios, excepto en aquello que pugne con su soberanía. La hacienda pública en los estados se integrará con los ingresos y egresos que determinan las leyes fiscales de los territorios. Mientras se constituye el Poder Judicial de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, conforme a sus respectivas constituciones políticas, la Administración de Justicia estará a cargo de un Tribunal Superior de Justicia compuesto de 3 magistrados y del número de categoría de los juzgados que funcionan actualmente. Los magistrados serán nombrados por los gobernadores provisionales y los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia. Los gobernadores provisionales nombrarán también al Procurador General de Justicia del Estado respectivo y a los agentes del Ministerio Público. Artículo 17. El Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Gobernación y del Patrimonio Nacional, determinará los bienes muebles e inmuebles cuyo dominio ceda a los estados para formar parte del patrimonio de los mismos y, en su caso, de los municipios. Artículo 18. Los gobernadores provisionales durarán en su cargo hasta el día en que, conforme a la constitución política de cada uno de los estados, deban tomar posesión los gobernadores constitucionales electos. Artículo 19. Los ciudadanos que funjan como gobernadores provisionales no podrán ser electos gobernadores constitucionales, tampoco podrán ser electos diputados para integrar las legislaturas constitucionales. Los que funjan con el carácter de propietarios en las constituyentes, ni los suplentes que llegaren a ejercer las funciones de estos. Artículo 20.
Con base en los presupuestos de egresos correspondientes, los gobernadores provisionales harán las transferencias de partidas necesarias para cubrir las erogaciones que en el ejercicio de sus funciones requieran los poderes estatales. Artículo 21. Se faculta al Ejecutivo Federal para dictar, por conducto de las Secretarías de Gobernación, las normas interpretativas y aclaratorias del presente decreto. Artículo 22. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para la debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 7 días del mes de octubre de 1974. Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Secretario de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia. Muchas gracias. Es cuanto.